motivado secuestra libertad y para efectos prácticos el delito se configura como secuestro. Exacto. Ustedes pueden ver tanto en la facultad como al final barricadas de policías que no permiten el libre tránsito en una calle que es un derecho de los mexicanos. No le pertenece a Claudia Sheinbaum, no le pertenece a la policía, no le pertenece a López, y hoy López se dio un balazo en el pie. Claro, exacto, fuera el dictador. Ante el mundo. Fuera. De lo que es capaz de hacer un sátrapa. Un dictador. Es un aviso lo que viene. Él mismo lo hacemos responsable de haber tenido que usar la calle porque no tenemos ni salida ni entrada. Exacto. La intención de frena. De forma educada, civilizada, pacífica, no violenta, sí, era ocupar una plaza pública, que no es de él. Muchas gracias. ¿Qué hace el señor? Toma la catedral de nuevo, mete 70 miembros de la Guardia Bolivariana corriendo a los feligreses el día de hoy, otra vez. Otra vez. Segundo, cierra todos los comercios del centro histórico, verdaderamente causándoles problemas al comercio de esa gente que sufre para poder dar bienestar a sus familias. Y tercero, secuestra a mexicanos que están en todo su derecho. Artículo 6, libertad de expresión. Artículo 8, libertad de agrupación. Artículo 9, legítimamente la búsqueda de un derecho de petición, es el 8, perdón, derecho de petición, y 9, agrupación. Y el 39, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno. ¿De qué le asusta? Claro. ¿Que porque su lacayo lo pusieron para el 2022? No, en el 2022 esto va a estar convertido en Venezuela. Exacto. Pero no nos vamos a dejar, tú nos vas a guiar. Ya sabemos cómo se las gastan. Hoy está verdaderamente acabando con el sábado de estos pobres policías, convirtiéndolos en estatuas, cuando todos ellos nos han hecho saber que están con los mexicanos, pero que tienen que llevar pan a su mesa, que están obligados, pero que han sido...